Yo creo que el Molotov no necesita libro. No, el Molotov no necesita libro. Lo que necesitamos es tener los ingredientes. Y los tenemos, de sobra. Y los tenemos. Tiene usted razón. Vamos a ver dónde están los materiales. ¿Cuántos quieres fabricar de cócteles Molotov? Puedes fabricar un tacote, porque tenemos tarros, tenemos telas y tenemos gasolina para parar un tren. Pues, ¿cuántos quieres que te haga? Bueno, gastamos aceite también, ¿eh? ¿Quieres que haga 10, 20? Oye, oye, oigo romper cosas, ¿eh? Está pegando a la pared. No soy yo el que está pegando a ella por ahí. Ya, ya, a ver si nos va a tirar abajo el chiringo, la hija de la gran puta, ¿verdad? No creo, una sola para tirar un hospital entero, una ala entera. Pero cuando digo el chiringo me refiero a que nos joda pues la estructura que tenemos nosotros aquí. No. Está cerca picando, ¿eh? No, parece que está cerca, pero estará abajo en la segunda planta o la primera. O sea, como no puedo bajar porque están los pinchos, pero claro, más vale que estén los pinchos. No te asomes para no excitarla. Bueno, ¿cuántos te fabrico? ¿Fabrico 10, 20? No, fabrica 10 y nos quedamos 5 y 5, lo llevamos encima. Porque eso para los lobos me hubiera venido de coña. Le tiras a los lobos que van todos juntos. Y echas a correr. Y ahí se mueren. Perfecto. Fabricando. Y luego a recoger pieles. 6 minutos, pues haberlo hecho aquí. Fabrícalo aquí. Pero mientras puedes hacer más cosas. Concélalo ahí y lo haces aquí. No iba a hacer nada más, tranquilo, espera. Ah, lo digo por si querías hacer más cosas, se van haciendo aquí solas y luego se recogen y ya está. Voy a dejar el sebo aquí también, que esto no va a venir bien. Y aquí ya voy a dejar... Cada vez que tengas que hacer algo que tarde mucho en hacerse, hazlo en la mesa de taller, que ahí se hace, mientras tú vas haciendo otras cosas. Que para eso está la mesa. Perfecto. Ahí estamos. Y llenar agua. Mañana tengo que ir a por agua. Agua, agua, agua. A ver... El río, pues mira, como el río está justo para el otro lado... Y me suena que estaba por ahí la librería. Igual mañana podríamos ir para el oeste. Para el oeste, pues tira de este. Toma. Pilla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué has hecho? Fuego, fuego. Te está quemando, bebe agua, bebe agua, bebe agua. Se te va el fuego. Curiosas formas. Sí, sí, parece que no, pero también funciona. Ya está. Ay, qué gustito. Madre mía, me has tirado uno encima, tío. Te lo has tirado tú, me lo he tirado. Sí, sí. Tío, ¿qué ha pasado? Se me ha quedado clavado hasta el juego, ¿sabes? Se ha quedado clavado y todo ahí. Ha habido error de programación, ¿sabes? De lo que ha pasado. A ver, bueno. ¿Dónde te los dejo? Que son un poco inestables. Coño, pues en cualquier. Eso, ahí mismo. Aquí las tira. Aquí abajo, que se ha caído. Y ha explotado. Ay, ¿solo me has dejado uno? Que esto va a tardar en hacerse, ¿qué te crees? Ah, vale, pues ya está. Pues ya está, sí. Y si luego los vas tirando, pues estamos peor todavía. Solo tiro uno. Madre mía, menudo sustazo. Te has acojonado, ¿eh? Joder, ¿qué pasa ahí? ¡Ah! ¡Se me han caído! Mira, estoy en llamas, ¿eh? Mira, mamá, estoy ardiendo. Ay. Que eso está medicina a tope, ¿eh? Te has metido ahí un chute que no veas. Me he dado con las palas. Te has metido un chutazo de los buenos. Voy a preparar una cosa para cuando esté el motor que te va a gustar. Que va a ser una sirena con una palanquita aquí, que cuando le dé la palanquita sonará la sirena. Para cuando estés por fuera, lo que sea, para que vuelvas a escucharse ahí. Y vendré yo y 20 zombies más, ¿no? No, no vienen por ese sonido, pero está, pero queda gracioso. Pero es gracioso. Déjame, me hace ilusión. Hátelo, hátelo. Que me hace tope de ilusión. Soy Illusion Man. Illusion. Uy, esto me lo llevo. Hostia, una batería recargable. ¿Tienes aquí? Sí, la he encontrado por ahí. Qué bueno. La he encontrado por ahí. No sé para qué nos valdrá, pero la he encontrado. Y componentes de armas tenemos para aburrir, ¿no? Bastante cosita. Ala, aquí mismo lo pongo. A tomar por culo. No, aquí no. Aquí no. Lo voy a poner aquí, en la calle, aquí.
Ahí, ahí mola más. Y esto lo pondré aquí arriba para cuando haya que distribuir las luces por aquí fuera. Un distribuidor. ¿Por qué no nos deja fabricar cartuchos? Ah, porque requerimos el yunque. No tenemos el yunque. ¿Cómo que no tenemos yunque? Porque no lo hemos dejado allí. Pero se puede hacer un yunque en la forja. ¿Sí? Espérate, sí. Espérate, pues, espérate. Pues proceda. Yunque. Uy, madre mía. Yunque con K. Muy bien, chaval. Así vas bien. Ya se está haciendo. Falta madera. No, hombre. Ya se está haciendo. ¿Qué hice? Hay que ir a explorar. Hay que ir a cazar. Vamos. En marcha. ¿Dónde está mi herramienta? ¿Mi herramienta mágica? ¿Dónde la puse? Ya veo que has puesto el altavoz ya y preparado para darlo todo. Sí, pero me falta mi herramienta. ¿Dónde está mi herramienta? ¿Cuál quieres? Dímelo. No, mi herramienta de lampistería, ¿dónde está? Está en el cajón de la derecha de todo. La derecha del todo la he puesto y, no, y estoy mirando y no la veo. Ah, sí, hostia, no la veía. Qué estupidez. Vale. Conectado, ¿no? Sí, conectado. Conectado al altavoz. En el momento en el que haya un motor y todo esto, verás tú qué risa cuando le dé la palanca. Mira, que ya estoy fuera. Y no me... Así. Digo, yo no me llevo vendajes. ¿Estoy loco o qué? Vale. ¿Qué es lo que se sabe? A ver. ¿Tu intención es ir dónde? Para el... Para el oeste. Vale. Pues si vas para el oeste, vas a investigar ese libro, yo me podría meter aquí, en el hospital, y registrar a ver qué hay. Ok, pero... Produce con cautela. Eso está lleno de hijos de puta. Sí. Vale. Me voy al oeste, al lejano oeste. Ahí me esperan grandes aventuras. Y yo tengo que ver qué hay metido aquí dentro. No puede ser que tengamos este sitio aquí y sin rebuscar. Hombre, medicinas tiene que haber para parar un tanque, eso seguro. Bueno, pues mejor que estén arriba que no desperdigadas por aquí abajo. Así que a investigar. Pozi. El hueco del ascensor. No me interesa. Ay, me tengo que hacer un pico. Espérate, me voy a hacer un pico ya que estoy aquí. Me hago un pico. Pedro, pico, pico y venga. Es que sin pico no voy por ningún lado por la vida. Acabo de dinamitar otro letrero de esos. Madre mía. Recuerda que ibas a recoger agua. También. Bueno, me dará tiempo a todo. Yo solo te lo recuerdo. Ok. Aquí huele a muerto y yo no he sido. Como la película de Martes y 13. Peliculón. Ya ves tú. Al nivel del robo de la jojoya. Hostia, esa sí que fue dura. Lo peor es que fui al cine y pagué por ver esa mierda. ¿Fuiste al cine para ver eso? Me engañaron. Bueno, pero eran otros tiempos. En esos tiempos íbamos al cine por cualquier cosa. Como era barato. Eso sí. No vale lo que vale ahora. No, no. El problema es gastarte lo que vale ahora y decir, oh, oye, yo he ido a ver la de Chiquito a la Calzada, ¿eh? Yo fui a ver la del Conde Mor, o sea, no sé qué es peor. No sé qué fue peor, ¿eh? A ver, hospital, ¿qué traes? ¿Qué tienes para mí? Tengo 125 botellas de agua mierder. ¿Cómo lo ves? Fantásticas. Para tener cagaleras es lo mejor que hay. Estoy deseando cagarme encima. O sea, ya las estás trayendo. Esta de aquí
Working Stiff Tools. Esta ya la exploramos. Se la meto aquí a la pared. Sí. Si está explorada, ¿aparecerán otra vez cosas en las estanterías o no? Según cómo hayamos puesto la configuración. Hay una configuración que a los 15 días hacen respawn. Pero creo que no, no viene por defecto ya puesta. Creo, ¿eh? ¿No? Creo que no. Una mochila aquí. Ahora te lo diré, pero... lo que sí que ha respawneado son las gordas. Una pistola en el retrete. Muy típico en este juego, pistolas en los retretes. No sé por qué, pero... ¿Quién no va a cagar y se lleva una Colt calibre 45? No sé qué viste. Pues por si la mierda cobra vida o algo. Yo no sé, no entiendo yo. Un agujero del váter puede salir cualquier cosa. Joder. Ya se me ha quitado la gana de cagar. Pues no, ¿eh? No se recupera el loot. No, por defecto en principio no viene. ¡Hala! Vaya hostia, se ha metido. Ha saltado desde arriba hasta esta buena señora. Vale, pues me gozo en un pozo. Tendré que irme más hacia el oeste. Pues venga, más para el oeste. Este hospital está lleno de secretos. ¿Esto que he cogido qué es? Ah, Mechanical Parts, que me había parecido un motor. Estaba flipando. Me había puesto topalote. Esto también parece una buena zona. Mira, dónde cazar, está. La madre podrida. Soy la madre podrida. Madre mama putrida. Mama putrefacta. Cabeza más dura tiene, señora. Me ha pegado una hostia sin darla. Sin hacer ni la animación ni nada, me ha dado una hostia. ¡Realismo! Hay gente que es así. Hay gente que es así. Te da una hostia sin llegar a pegártela, ¿eh? Eso es que tiene mucha labia este zombie. Me ha pegado una hostia sin manos. Dice, ¿para qué si te la voy a calzar igual? Ven para acá. ¿Para qué? Si vas a recibir igual cuando estire la mano. Pues entonces, de verdad, proceda. A ver. Sí, la verdad es que medicinas estoy encontrando, sí. Eso sí. Quiero cazar. Quiero cazar. Darme cervatillos, los voy a reventar. ¿Por ahí hay algo? No. Bueno, de esto podemos sacar. Uy, hay una caja fuerte empotrable aquí. Oh, yeah. Empotrable. La gritona sigue por aquí. No la he encontrado a esa mujer. No sé dónde se ha escondido. Pero no encuentro a esa buena señora. Señora gritona, ¿dónde está usted? Señorita. Señorita. Señorita, vale, esto es la parte como esa del jardín este. Esta mola, esta parte mola. Vale, pero yo tengo que salir de aquí, subir para arriba otra vez y dejar cosas porque ya estoy petado de mierda. ¡Uh! ¡Un zombie! No me lo esperaba, ¿un zombie en este juego? ¿Qué hace un zombie aquí? Habrá sido un error, seguramente. Tiene que ser un bug. Aquí no puede haber zombies. Eso es una errata, es un error en Matrix. Sí, me he tomado la pastilla que no era. Bueno, puede ser. Ahora la puta que grita no la encuentro. A María Dolores Gritos no la encuentro por ningún lado. Igual la tenemos más cerca de lo que pensamos, ¿eh? Espérate, a ver si va a estar aquí dentro de la casa. No, aquí dentro del refugio no está. María Dolores Contreras. No está. Putrida Adams. Pero coño, me subo a lo alto de la montaña y me encuentro una enfermera. ¿Pero esto qué es? Hombre, la enfermera de guardia, la guardabosques. Señora, está usted muy lejos de la sala de consultas. ¿Qué hace usted por aquí? Sacas más cosas, más potencia. Ya te lo dice el juego, utiliza la herramienta adecuada y sacarás más materiales. Y es verdad. Señora gritona, ¿dónde está usted? Señora gritona. Está en esta planta, verás cómo está por aquí escondida.
Señora Gritos, la escucho, pero no la veo. No la veo. ¡Qué hija de la gran! ¡Qué bien escondida está! Estoy rebuscando todo el puto hospital y no veo. Esta buena mujer no la veo, ¿eh? Pero la sigues oyendo, ¿no? Sí, sí, y tanto. La escucho. Pues ha escondido a conciencia, ¿eh? Es increíble. ¿Estás jugando al escondite conmigo? Oh, yo de mientras rebusco. A mí me daba la sensación de que la teníamos muy cerca. He subido a la planta que hay debajo nuestra y no la veo. Y no la veo. Nada, he registrado hasta los retretes y todo. Es que no veo dónde está esta hija de perra. Hija de perrilla. Un motero. ¿Cuánto tiempo sin ver uno? Ah, estoy recogiendo una de mierda de los lavabos, pero mierda real, ¿eh? Ey, ¿cómo te gusta la caca del arare? Pues si algún día tenemos que hacer alguna plantación o algo, pues habrá uno. ¡Oh! ¡He encontrado una herramienta para desmantelar coches! ¡Bien! Ya puedo ir donde los lobos a morir otra vez. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Dios! Le he reventado la cabeza a la que he liado. ¡Qué ascazo! Estoy desmantelando todo este puto hospital en busca de cosas, pero... Me estoy alejando bastante, ¿no? Estoy yendo a tomar por el puto culo, ¿no? No, no está tan lejos. No está tan lejos. Buah, ya no tengo sitio para más. Madre mía, es que estoy aquí liando. Recogiendo, bueno, todo mierda, pero recogiendo. ¿Qué ven mis ojos? Una gorda. Hay que alejarse. Cuando dices gorda, a veces ya no sé si estás refiriéndote a una gorda o una horda. Una horda, como les pusiste todo ese nombre, los bautizaste así. No, pero si te fijas, eso tenía un doble sentido. Ponía noche de gorda salvaje, pero era porque nos encontramos una gorda dentro de casa. La gorda. O sea, venía una horda, pero la más salvaje de todas fue la gorda, que se nos metió en casa. ¿Dónde? La horda de la gorda. Estoy cansado de escuchar a esta hija de puta y no verla, tío. Pues oye, yo he visto ese ciervo que pensé, hostia, estoy en una zona buena de caza y mi gozo en un pozo, ¿eh? Más alto un error en el juego y ahora cuando corro no hago ruido. Sí, a mí ha habido un momento que también me ha desaparecido, así como el sonido ambiente, no sé cómo decirlo. Sí, soy sigiloso ahora. El problema es que ninja. Lo que me asusta es que no esté escuchando ya ahora a la otra hija de puta y esté por aquí. Bueno, ¿sabes? Yo sí que oigo el viento y eso ahora ya, ¿eh? Ha sido un segundo lo que ha hecho así. No, no, pero ya ahora mismo los pasos no los oigo. Ni cuando salto, nada, no, escucho los golpes cuando pego. Qué raro esto, qué raro, qué juego más raro. Por favor, ¿cuándo lo van a terminar en condiciones? Gracias. Que se lo dejen a Fred Aikis unos días, ya verás. Si le saca rendimiento el hijo puta. Mira, no puedo recoger cosas ni nada. Se me ha quedado todo como clavado. ¿Así? Sí. Qué divertido, qué guay. Cosa más rara, tío. Dos bloques de madera aquí en medio del bosque. ¿Quién los ha montado? No será... ¿Lo tiramos nosotros? Claro, no lo seríamos nosotros por la misión esa principal. La que te hace primero montar esos trocitos y esas tonterías. Tía, pues mucha casualidad que haya pasado yo por aquí, ¿no? O sea, por el mismo sitio. Puede ser. ¿Casualidades? Hostia, pero es que me he perdido por el bosque dando vueltas. Aquí en plan cazando, buscando, perdón, ciervos para cazar. A ver, casualidad es, pero... Estoy cerca de la iglesia con las tumbas. Mira, pues ahí es donde empezamos al principio. ¿Verdad que sí? Sí, sí, ¿ves? Ya te lo he dicho yo. A ver, ahora te digo yo dónde estás. Al lado de la iglesia, sí, sí. Sí, no, que yo mire el mapa. Sí, claro, empezamos ahí. Sí, yo tengo esa parte del mapa hecho. Sí, ahí justamente donde empezamos. La iglesia donde nos escondimos la primera noche. Mucho, pues está la cosa pelada de animales, tío. Solo he encontrado un ciervo. Vale, ya estoy en este lado. Tiene que estar por aquí esta cabrona. Mira, por aquí hay rotos. Por aquí ha roto. La está pegando a esta pared. O sea, estaba aquí en la planta de abajo justamente.
Ah, tiene que estar aquí metida. ¿Y qué hace aquí metida? Se puede saber. Se ha hecho respawn aquí dentro. ¿Dónde? ¡Oh! Me acaba de pegar. ¿De dónde me está pegando? ¡Es invisible! ¿Qué dices? ¡Es invisible! ¡Mira, le estoy pegando algo invisible! No puedo mirar, no estoy ahí. ¡Estoy pegando algo invisible! ¿Dónde está? ¿Dónde está, se supone, en tu...? En la planta de abajo, pero que me va a matar y todo, tío. Espérate, que me estoy desangrando. Pues vete. Aléjate. ¡Es invisible! ¡No te lo pierdas! Eso es un bugazo como la copa de un pino, ¿no? ¡Buah! Pero menudo bugazo. Pero esto es un Bugatti. Esto es un Bugatti. ¿Dónde está? Claro, no la veo. Solo la oigo, ¿sabes? Es invisible, me ha empezado a pegar así, no estaba. Tengo que ver dónde pega. Ha pegado ahí. O sea, bugazo de cojones, ¿no me dices? Mira, ahí está. Está invisible, pero está ahí. Le acabo de pegar, ¿sabes? Con una flecha, tío, porque he visto que está rompiendo un muro. ¡Qué pasada, tío! ¿Le he matado? Ahora, qué mal rollo esto, tío. ¡Sí, le he matado! Pero está invisible. ¡Le he matado, tío! Has encontrado el cadáver y todo, ¿no? Sí. ¡Hostia puta! ¡Vaya bug, tío! Pues es un bug peligroso porque te engancha y te, claro, te jode la vida. Con razón no encontraba. Mira, ahora aparecen los restos. Con razón no la encontraba, tío. Era invisible. O sea, hay zombies invisibles. Que lo sepáis. ¡Hija de fruta! Hay zombies invisibles. Ah, dirán lo del juego, que lo que ha hecho el juego, no, ya lo teníamos así diseñado. No, ni qué coño. Esto es un bug. Eso está hecho conscientemente. Sí, seguro.